Seguramente que la mayoría de ustedes en estos días, en el día de hoy, si han salido a la calle y ven el termómetro, pues de escándalo casi. 42, 41, 40, 39. Esa ha sido la tónica de todo, prácticamente todo el mes de julio. Esa temperatura. Los cuerpos lo están sintiendo. En la agricultura también. La zona de riego menos, el secano sí, bastante. Bien, temperatura, sequía, altas temperaturas, problemática, mayormente nos vamos a centrar en este programa de Agro 45 en el olivar, que un poco nos preocupa todo, pero parece ser que el algodón no es tanto. La remolacha sí ha tenido sus toques negativos, incluso el maíz también, pero vamos a ver el olivar. Para hablar de ello, hoy en los estudios de Canal 45, como es normal y ya viene siendo norma, nos acompaña don Antonio Ruiz Carmona, gerente de la cooperativa San Roque, ingeniero agrícola, doctorando, y pronto, muy pronto le cambiaremos ese término y le diremos doctor. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bien hallado, Benito. ¿Se seca el olivar o tiene narices de aguantar todo lo que se le eche encima, Antonio? Bueno, el olivar es más duro que nosotros, bastante más duro que nosotros. Es una planta mediterránea, entonces las plantas mediterráneas tienen esa ventaja. Cuando llega a altas temperaturas, por lo mismo que en el invierno, cuando llegan muy bajas temperaturas se paran, tiene una parada invernal. Pues ahora en verano tiene una parada estival, una parada donde ya el olivo se protege contra el exceso de temperatura y la falta de agua. O sea, vamos, para que, perdona, para que se entienda bien, porque lo estamos viendo, pero o sea, que en realidad llega un momento en que dice, ya no puedo más, aquí sí. Hay algo que yo no aguanto, que no puedo con esta temperatura, me paro. Sí, sí. O sea, no, ¿qué esto quiere decir que no hay una circulación de savia? Sí, una pequeña circulación de savia sí hay. El olivo no se muere completamente, vamos, ni se para completamente. Siempre hay unos ciclos bioquímicos que siguen funcionando. Lo que pasa es que el clima mediterráneo se caracteriza porque luego llega el verano y no llueve. No pasa como los climas continentales, donde llueve más en verano que el resto del año, ¿no? Al revés, ¿no? El clima mediterráneo se caracteriza porque son unos meses de una sequía muy grande. Entonces los cultivos mediterráneos, en este caso el olivar, se adaptan a eso de siempre. ¿Qué es lo que hace? Pues que empieza a reducir su ciclo bioquímico, entra en ciclo vegetativo muy pequeñito y aguanta el tirón. ¿Épocas claves para que el olivo sufra la falta de agua? Pues son, el agricultor la va a entender perfectamente, una es el cuajado la floración. Cuando llega la floración, pues es una época donde el olivo, si no tiene humedad, pues empieza ya a tirar yemas a madera. La yema del olivo, cuando llega el mes de febrero o marzo, empieza a diferenciarse entre madera y flor. Si el olivo viene escasito de fuerza, pues se tira mucha más yema a madera que a flor, ¿eh? También es verdad que hay una inhibición hormonal que viene de meses anteriores, pero influye también la época de febrero o marzo, que es cuando empieza a diferenciarse. Luego llega la floración. Si viene con poca fuerza el olivo, la fecundidad es muy pequeña. Las flores del olivo se llaman inflorescencias, bueno, las llamamos inflorescencias, se componen de 10 a 20 botones florales. Si el olivo viene muy escasito, pues en vez de tener 20, pues tiene 10, 12, que es lo que hemos tenido este año, 10, 12 botones florales. Detrás de eso viene la fecundidad. Lo normal en la inflorescencia es que el 30% de las flores, de los botones florales, sean fértiles, tengan perfectamente bien hecha la flor, ¿no? Este año ya venía escasito también, porque aquí en esta zona han caído 300 litros, 300 y pocos litros, lo que es el año agrícola, en lo que llevamos. La media está incluso por debajo de la media, ¿no? Muy por debajo de la media. Aquí estamos en 600, lo que es la comarca Gran Vía Norte, 560, 580, 600, y este año estamos en 320, lo que va de año agrícola. Estamos muy por debajo de la media, teniendo en cuenta que los meses de lluvia pues son noviembre, diciembre, enero, casi enero no, febrero, marzo, que son los meses donde más llueve. Pasada esa fecha, ya empezamos a tener pues lluvias tormentosas, donde apenas se recoge agua. ¿Puede caer 50 litros o ninguno? Que cuentan en la estadística, pero que realmente no se pueden contar agronómicamente hablando. Lo mismo que digo, que esos 320 litros por metro cuadrado que hemos recogido,
de ellos lluvia útil es muy poquita. La lluvia útil nosotros la contamos a partir de 10 litros metro cuadrado, porque además el 60% de eso es lo que consideramos lluvia efectiva, que es lo que va al cultivo. Entonces todo eso hace que si cae en 3 litros con una raíz profunda, pues el olivo no se entera, ¿vale? Pues todo se ha ido sumando y es verdad que ha habido una floración alta para la cantidad de agua que hemos tenido. También es verdad que viene de un barbecho, porque el año pasado prácticamente no ha habido cosecha. Esa es la ventaja que hemos tenido. También es verdad que los olivos que se trataron en febrero o marzo temprano se despertaron antes y han llegado mejor a las olas de calor, han llegado antes a la floración. O sea que un tratamiento en su momento influye mucho. Hombre, eso y también los agricultores que han hecho bien su trabajo y han regado en marzo o abril. También es verdad que eso es importante, ¿viste? Donde sea secano no se puede, pero donde haya agua, un agricultor no puede decir no llueve, no llueve y me voy a quejar porque no llueve y tenga el grifo al lado y no lo abra, ¿vale? Entonces, si llega con esta situación y con este planteamiento, el agricultor, algunos agricultores, y en algún momento llega tarde ya el riego. Mira, la mayoría de los casos los agricultores son buenos agricultores, buenos profesionales, pero también es verdad. No, que no esto quiero decir que sea malo, yo lo defiendo a todos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces esperan para qué. Claro, el problema son los calendarios. Muchas veces el olivar, como cualquier otro cultivo, pues no se rige por un calendario. O sea, normalmente llueve mucho en diciembre, mucho en febrero, mucho en marzo y no hace falta regar en marzo, normalmente. Claro, este año que ha pasado no ha llovido. Pues si había posibilidad de regar, evidentemente lo que había que haber hecho es regarnos. De hecho, nosotros en la cooperativa San Roque sacamos el boletín del repilo y además sacamos el boletín diciendo que hay que regar, que donde se puede regar que se riegue, porque venimos con un déficit hídrico importante que luego se va a notar. Y es cierto que quien ha regado pues tiene cosecha. El que no ha regado pues depende. Depende si la tierra es muy dura y requiere más humedad, porque sean terrenos más pesados, pues se ha resentido más. Si la tierra son umbrías, zonas frescas, ¿verdad? Hay gente que dice que ahora es cuando se pueden comprar olivos, porque ahora se ven los buenos de los malos. La gente que tiene un secano y... Pero claro, se puede comprar muy relativo, ¿no? Se ve el que es muy bueno y el que es muy malo. Claro, el que lo tiene muy bueno pues lo quiere vender también, porque se está dando cuenta, no va a tener cosecha, ¿no? De cualquier manera, cuando llega el mes de marzo este año, teníamos que haber regado, ¿no? Hay gente que ha regado, hay gente que no. Llega la floración, ha venido un buen cuaje. Nosotros tenemos un índice que es frutos por brote. Lo llevamos haciendo desde hace muchísimo tiempo y vamos afinando bastante en lo que es la cosecha por kilo de aceite, lo que luego se tiene. Luego el otoño quita y pone. Ojo, que luego el otoño, las lluvias de otoño son las que te dan un 10, un 15 o te quitan un 10 y un 15, ¿vale? Pero sí es verdad que en el porcentaje de frutos por brote que tenemos, pues las previsiones de cosecha estaríamos en una media alta, ¿vale? 5 millones de kilos de aceite, 25 de aceituna, si la cosa sigue bien. Pues hasta ahí llegamos. Si hemos tenido ya frutos por brote, cerca de 3 frutos por brote, eso nos da esa estimación de cosecha. Una cosecha media serían 2 frutos por brote. Estamos en media alta. ¿Qué viene un otoño muy malo? Pues la aceituna, en vez de pesar 3 gramos y medio, que es lo que debe de pesar, pues pesará 2 gramos. El que le gusta la aceituna sabe que con los huesos al final todos son iguales, tanto el de aceituna grande como el de aceituna pequeña. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las aceitunas pequeñas, el porcentaje de hueso es muy elevado, con lo cual la grasa que tiene es muy pequeña. En cuanto, si lo queremos mirar en números, la grasa sobre materia seca, es decir, el aceite que tiene la aceituna, una vez que le quitamos la humedad, para poderlo comparar con todos los años y todas las épocas del año, en una aceituna picual está en un 45%. Una aceituna picual que pesa 3 gramos, 3 gramos y medio, ¿vale? Una aceituna que pesa 5 gramos, que la hemos tenido, llega hasta un 50% de grasa sobre materia seca. En cambio, una aceituna muy pequeña... ¿50%? 50% de grasa sobre materia seca. Es decir, el 50%... Hablamos de materia seca. Esos son los típicos 35 cuando ya se queda la aceituna con muy poquita humedad, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando llega una aceituna con ese peso, pues tiene mucha pulpa en relación al hueso, tiene mucha humedad, pero también tiene mucho aceite, ¿vale? Eso es la formación células grasas, donde tenemos la humedad y el aceite. Si yo lo que tengo es mucho hueso, hay muy poquita pulpa. Si hay muy poquita pulpa, lo que hay es muy poquita humedad y muy poquito aceite. Entonces, en grasa sobre materia seca estaríamos en un 30 o un 35.
¿vale? Hay muchas fluctuaciones, porque depende de dónde está la aceituna. Si ha estado bien nutrida, pues tiene un 5, tiene un 50, porque ha estado muy pequeña y muy gorda, y donde hay muchas, muchas puntas y muy pequeñita, pues todo hueso y tiene un 35, un 30, que se traduce luego en un 15. Sí. ¿Vale? Y centrémonos un poco, Antonio. Unidad por brote, que vale. Estamos en torno a 2... En casi 3. Casi 3. Media alta. Media alta. Pero ahora viene, pues, estas temperaturas. Vale. Han hecho daño, indiscutiblemente, sobre todo en el secano. El número o las unidades por tallo está ahí. Pero, ¿y esa unidad cómo está? Mala, ¿no? Sí, bueno, ahí está ahí, también depende. Porque en algunas zonas donde hay aceitunas que el cuaje de fruto ha llegado muy tarde, pues sí se ha visto que al no cuajar el hueso en el fruto, pues hay algún desprendimiento natural. No está cuantificado todavía. Se verá pues cuando hagamos el conteo, que se hará en septiembre o así. En líneas generales no ha sido habitual. Esto ha sido más habitual en zonas más tardías de Jaén, donde, bueno, por temperaturas ha venido el endurecimiento de hueso, que llamamos nosotros, más tarde. ¿Qué hace ahora el olivo? Pues ahora el olivo llega, tiene su fruto por brote. Si ha llegado bien al endurecimiento de hueso, se para. Se queda muy mal, se queda muy feo, se queda prácticamente arromerado, encanuta hoja, incluso aceituna se pierde humedad, se queda arrugada. O sea, es lo que normalmente hay un reflujo. La circulación inversa del agua, ¿no? O sea, del árbol a la aceituna, y aquí es de la aceituna al árbol, ¿no? Sí, de hecho, no es solamente esta vez, ¿no? También, por ejemplo, el año pasado, hace dos años, cuando tuvimos la gran cosecha, que llovió poco en otoño, algunos me decían, oye, es que le he quitado la aceituna a primeros de diciembre y el olivo se ha quedado muy feo. Mucho más feo que el que no le he quitado la aceituna. Claro, si le hemos quitado esa reserva que tiene el olivo, evidentemente el olivo se resiente y se torna todavía más arromerado, más amarillo. Es un flujo normal. E incluso hay veces también, no suele ser aquí el caso, pero en zonas de priego o pliego de Córdoba, vaina, donde tienen otras variedades, la hoja blanca, la pico y tal, que llegan con la recolección más tardía, cuando el olivo entra en savia, cuesta más trabajo incluso tirar la aceituna, porque se agarra otra vez al olivo. Vuelve a agarrarse, ¿no? Sí. O sea, esa, la presión, que muchas veces se puede medir, se mide. Aunque dentro, al desprendimiento. Esa presión, o resistencia al desprendimiento, varía también en cuanto a la variedad de aceituna, ¿no? Claro, la picual es una variedad de una caída espontánea muy alta y muy temprana. Sin embargo, la ojiblanca y la picudo se quedan allí prácticamente todo hasta que la quiten. Sí, sí. Con todo esto, con estas temperaturas, más lo que nos queda, porque ahora mismo lo previsto es que todos estos días, poquitos días de julio, pero sigue. Alarmante no, pero sí un poco preocupa al agricultor. Y se podía pensar en algo para el agricultor a paliar por estos daños por sequía. En primer lugar, el que tenga riego, que riegue. ¿Vale? Sí es cierto que cuando el olivo llega a una época donde ha entrado en parada estival y empieza a romerarse, a canutar la hoja, a barquillar la hoja, a arrugar el fruto, ya el olivo es muy difícil que se espabile en esa dinámica. Sí es cierto que es bueno paliar la sequía que tenemos con un riego. Riegos pequeños, riegos de un día, dos días, con 2 o 3 mililitros por cada 3 semanas, que no es... Es que yo, lo que pasa muchas veces, digo esto porque hay agricultores que riegan una vez y riegan con 15 mililitros. Claro, lo inundan, eso no es. Hay que regar pues frecuentemente con poca cantidad. Pues eso es lo primero que hay que hacer. En el secano, pues aguantar. El olivo ahora se para, no hay que hacerle nada, se para, entra en parada estival y reduce al máximo su ciclo bioquímico. Ahí llegará el otoño, la salida del verano. Los meses de septiembre serán cruciales, porque si en septiembre, en mayo, junio, hay una multiplicación celular en la aceituna, donde ya vamos a tener las células que van a convertirse en glóbulos de grasa y nos van a dar el aceite, ¿no? Eso sí, en mayo, junio, ya han entrado escasitos, ¿no? Pero luego viene una época que sea a partir de septiembre, donde ya viene el engrosamiento celular, la formación de grasa, septiembre, octubre y parte de noviembre. Pues en esa época, si no dispone el olivo de agua, pues terminaremos con aceitunas de 2 gramos, que, como hemos dicho antes, hay una merma muy grande en aceite y, claro, eso puede quitar mucha cosecha. Eso sí es preocupante. ¿Sabes? Y si yo te pregunto,
Antonio, para el agricultor, pues, ¿alguna subvención, alguna ayuda, alguno, algo? Hombre, siempre viene bien. O sea, si hay, cuando hay una época de crisis, como hemos pasado antes con medidas fiscales por la mala cosecha que hemos tenido y tal, siempre de agradecer, y de hecho, hombre, el agricultor está en la base de la economía de cualquier país y por eso tiene que estar bien mirado. O sea, un agricultor es que es el que da de comer. Ojo, que no es, vamos, que no es una tontería. No, que uno a lo mejor puede prescindir de un coche, pero no de comer. Por eso son segmentos de producción que son estratégicos en cualquier país. Por eso hay una política agraria común y no hay una política del coche o de una política de la moto. Hay una política agraria porque la agricultura es estratégica en cualquier país y tiene la importancia que tiene de fijación en los medios rurales, de ecología, porque están manteniendo un entorno. Todo eso es importante, entonces eso hay que hacerlo valer. El político que esté, pues tenemos la obligación de ponerlo en valor. Y luego, como un cultivo social 100%, ¿no? Claro, perjudica mucho también. Aquí en Jaén las cosechas dan trabajo. Cuando no hay cosecha no hay trabajo. Además, uno calcula, si yo, por ejemplo, esta campaña ha habido pues un 15% de una campaña normal, pues el trabajo se ha reducido en un 70%, pero en todos los sentidos. La persona que va al campo a recoger la aceituna, el propietario que ya no le hizo lo suelo en su día porque no veía que no había cosecha. El que maneja cisternas de aceite ya va a dar menos portes. Si hemos tenido en Jaén un 30% de una cosecha normal, pues hay un 30% de aceite que mover en Jaén. Hay un 30% menos que vender, o sea, hay un 70% menos que vender, todo eso. O sea, eso mueve todo. Es el problema del monocultivo. Cuando viene bien, viene muy bien, y cuando viene mal, viene muy mal. ¿El seguro agrario? Ahora es cuando nos acordamos del seguro agrario. Yo me acuerdo en los años de las heladas estas que tuvimos en el 2005, 2006, yo me encargué de hacer solicitudes para mis socios, solicitudes para que le dieran algo. Habían subvenciones, qué tal. Pues yo me encargué de hacer papeles porque por mí no quedó. Ahí todo el que pasaba se le hacía su solicitud para cobrar los daños de la helada. Pues nada, para adelante, hicimos un montón. Todo el que pasó por allí. Cobró uno porque era el único que tenía el seguro agrario. Yo me temo que en este caso, habiendo un seguro agrario, pues va a ser difícil que haya unas subvenciones que palíen este problema, ¿no? También es verdad, volviendo a lo de antes, yo pienso que en nuestra zona, si el olivo ha llegado muy mal, pero ha llegado al endurecimiento de hueso, la época que tenemos por delante es de parada activa, hay que alarmarse. El que tenga agua que riegue, pero el que no tenga agua que no pasa nada de momento, ¿vale? El olivo aguantará porque aguanta más que nosotros, los 42 grados lo aguanta mejor que nosotros. Cuando llegue el mes de septiembre, pues a rezar que llueva. Es que ahora mismo el olivo es que está muy malo. Es que está muy malo, sí. Y de hecho vas por el campo, lo ves arrumerado. Todas las tierras están de barro, está muy malo ahora mismo. Claro, sí, porque además es que es normal, sí. Pero es que el olivo es muy agradecido. Si el olivo le cayeran muy poquitos litros, mejoraba enseguida. De hecho, hay que esperar al otoño. Cuando llegue la lluvia de otoño se verá. Que viene un otoño malo, entonces sí que alarmarse. Porque lo que hemos dicho, las previsiones eran de X, pues hay que dividir, pues hay que multiplicar por 0,7, o quitar un 30%, porque la aceituna va a quedarse con un peso pequeñísimo. Más luego, el grave problema que además se nos plantea, porque cuando el olivo viene muy mal, no vamos a retrotar hace 2 años cuando tuvimos la gran cosecha. La gran cosecha fue en parte el causante de la mala cosecha del año siguiente, la que hemos cogido este año. Que no hubo ninguna, prácticamente. Pero también nos vamos a acordar de que ese otoño no llovió. El olivo echa la aceituna en el brote del año anterior. Si yo ahora mismo tengo una aceitunita y una elongación de 1 o 2 nudos de tallo, ¿vale? En esos 2 o 3 nudos de tallo es donde voy a tener cosecha el año que viene. Si llegamos a la época del otoño, que hay un pequeño crecimiento, no tenemos humedad, el olivo lo que va a hacer es protegerse, no va a crecer. Si no crece, ya las perspectivas futuras del siguiente año, no la cosecha que vamos a coger, sino la del siguiente año, el 2016-17 en este caso, pues sería ruinosa como la que hemos tenido, porque las frutas por brote no son malos, no es mal dato, pero claro, si el olivo no tiene esa agua de otoño, no se va a poder recuperar y no vamos a tener cosecha seguramente para el siguiente campaña. Eso sí es preocupante. En el tema de la poca lluvia, no laboreo,
Sí, laboreo. Vale. Correntía. Depende, siempre depende. Aquí la, ¿de qué depende? Aquí las matemáticas no funcionan nunca, mira. Vamos a ver, las escorrentías, ahora hay un grave problema de escorrentía en olivar, de hecho, el medioambientalmente hablando, creo que se hablan de 20 toneladas al año de tierra que se van por hectárea, es mucho, mucha tierra y mucho dinero, porque luego se va a colmatar embalses y a dar problemas por ahí, ¿no? Más luego, todas las obras que se nos obligan a hacer los agricultores para remediar en lo posible eso. Bien. Primero vamos a ver por la infiltración, vamos a mirar el tema de infiltración. Cuando hemos comentado antes que las lluvias de 5 o 6 litros apenas llegan al olivo, claro, en un olivar de no laboreo, las raíces están arriba todas, con lo cual esas lluvias son útiles para el olivo. Pero también es cierto que en un no laboreo, solamente con herbicida, que no haya ningún freno al agua, si tenemos algo dependiente eso no funciona. Porque el agua llega a tener una velocidad tan grande que al final, donde va, desborda, ¿vale? La mejor forma de tener una absorción de agua y evitar la erosión es una cubierta vegetal. La cubierta vegetal es dejar una franja de 1,5 metros aproximadamente en la calle del olivo. Y siempre cortando la escorrentía a la línea de nivel de la curva de nivel de la pendiente. ¿Qué está pasando muchas veces, ¿no? Que hay iniciativas de este tipo donde se ponen cubiertas, pero al final chocamos con que son parcelas pequeñas y si el problema viene de arriba, no somos capaces de frenar la correntía. Hay otra forma de mejorar la absorción de agua, que son las pozas. Una buena poza absorbe mucha agua. También hay que tener cuidado donde se hace, porque si no se hacen bien, pueden entorpecer caminos rurales. Eso es un problema. Si no se hacen bien, se desbordan y una se desborda detrás de la otra. Hay que hacer la poza. Claro, se desborda una. Claro, hay que hacer una poza que tenga un desbordamiento en los laterales, a dos cuartas más o menos de los extremos, para que cuando desborde, divida el agua y no vaya todo al mismo sitio. Es que depende. Es que... Entonces, Antonio, cuando el agricultor algunas veces se pregunta y dice, bueno, ¿y ahora qué es lo que hago? Bueno, pues. Tiene razón. Por supuesto. Y muchas veces los técnicos nos lo preguntamos. También, porque no sabemos muy bien cómo meterle mano ahí. El problema de la escorrentía es un problema que cada vez es mayor y además es un problema de difícil solución porque viene por una falta de materia orgánica en el suelo importante. La gente se acordará cuando antes iba con la yunta de mula, mi abuelo, Antonio, labraba con su yunta de mula y incorporaba mucha masa vegetal al suelo, ¿vale? ¿Qué ventajas traía? Pues te traía muchas ventajas. Primero que había unas raíces allí que estaban sosteniendo la tierra. Segundo, que aumentaba la infiltración, donde hay hierba se infiltra más el agua en el suelo. Y luego tercero, que había una incorporación de materia orgánica muy importante, alguna de ellas incluso se ha descubierto recientemente, como el jaramago común, el Sinapi alba, que lo llamamos nosotros, jaramago. Jaramago cuando se entierra en el suelo se ha visto que tiene un poder fungicida, es capaz de cortar una parte del ciclo vegetativo de la verticilosis, por lo importante que es, ¿vale? Pues eso se perdió con los herbicidas, con el abuso de los herbicidas, ¿no? Todo abuso es malo. Claro, antes queríamos ver el suelo completamente limpio, ni una brizna de hierba. ¿Qué ha pasado? No hay materia orgánica en el suelo. La materia orgánica junto con el yeso, sulfato cálcico y la arcilla, es los componentes del tormo. El tormo tiene sus tres componentes. Cuando falla un componente, tenemos un desagregado. Somos enemigos de los tormos. Del tormo, pero es vital para el olivar, ¿no? Vamos a ver, hay una estructura ahí que ha durado muchísimo tiempo, la gente se acordará que antes había muchísimas lindes. Nos hemos empeñado en quitarlas. Las lindes hacían su función, frenaban agua, hacían su función en el campo. Yo siempre digo que las únicas lindes que quedan en el campo es donde hay una pita. Cuando quiten la pita se quita la linde, porque la pita tiene un sistema radicular muy importante y además impide que el tractor se acerque, ¿vale? También ha habido un abuso un poco grande del laboreo, ¿no? El laboreo es importante, es un buen laboreo, da cosecha, está en contra del laboreo, pero no olvidemos que el laboreo, su principal objetivo es mantener la mala hierba a raya. Una vez que ya nos desligamos de ese objetivo, ya empezamos a tener problemas. Ahora hay una labor que también se hace, que es importante, que es una grada de pinchos que tapa las grietas, evita la evapotranspiración la transpiración que tiene el suelo. O sea, que ahora mismo el consejo o los consejos para el agricultor es que lluvia no podemos abrir el grifo y que nos caiga, eso está claro. ¿Dónde hay un terreno arcilloso? Pues una grada de pinchos, pero con medida. Porque también que tenga en cuenta el agricultor, porque muchas veces dice, mira, he hecho una labranza muy buena
y he llamado al jugo. Dice, bueno, he llamado al jugo, significa que los horizontes húmedos se han dejado el sol. Si volvemos a la media hora, con el calor que hace, ese horizonte húmedo se ha evaporado, la humedad. Entonces, es agua que estamos perdiendo. Es verdad, hemos llamado la humedad, ¿no? Eso se suele decir mucho. Es verdad que por capilaridad sube mucha humedad, pero que no se olviden que lo que se ha quedado húmedo al intemperie, eso se evapora. Se evapora. Otra cosa es una labor muy somera, con unos pinchitos que pasan por encima, van tapando esas grietas que llevan mucha transpiración. Eso es bueno. Hace muchísimo tiempo salió los americanos inventaron para unos frutales, creo que se llamaba caolín, que era como si fuera polvo de talco que se echaban al olivo. Oye, a propósito, ¿se ha hecho aquí este año en el olivo? Se ha echado, sí. ¿No? Se ha echado, sí. Vamos a ver. Eso tiene. ¿Es bueno? Es bueno. A ver, yo no voy a decir que sea malo. Yo pienso que no es rentable. Mi opinión es que no es rentable. ¿Por qué? Pues porque, como hemos comentado antes, o casi fuera de cámara, el olivo es muy sabio. El olivo llega al verano y se protege. Es capaz de ralentizar su ciclo bioquímico. Y encima sus estomas están protegidos porque tienen unos pelillos en forma de paraguas, que es capaz de tener un microclima para que evitar al máximo la evaporación del agua. Si a mí me lo dicen de un cultivo como el melón, la sandía, darle polvo al melón, que se decía antes, sí. Pues eso significa que efectivamente sí pasa, porque el melón tiene una hoja, no tiene nada que ver con la del olivo, transpira mucho más humedad. O sea, que eso del plané y el darle polvo a los melones, ya no criamos, es bueno, y era eso, bueno, ¿no? Eso era bueno y es bueno, y de hecho el razonamiento técnico que tiene el caolín este, que creo que es caolín, no sé si es el nombre comercial ese, que se está echando al olivo, es ese, o sea, tapar estomas, pero claro, un cultivo. Que no es muy rentable, bueno, hablas claro, oye, que las cosas le meten más gasto, vamos a ser eficientes, ¿verdad? Porque a mí me piden que mi trabajo sea eficiente, ¿no? Pues vamos a ser eficientes, eso yo creo que no es eficiente, en mi opinión, ahí lo dejo. Y ahí está. Hasta aquí, no hemos hecho nada más que poner, entre comillas, mal cuerpo, el mal cuerpo lo tiene ya, pero no tiene por qué preocuparse, ¿eh? Vamos a suponer que no tienen por qué preocuparse porque va a llegar septiembre y va a llover, eso es lo fundamental. Y van a caer 80 litros. Esa es la clave. Bueno, entonces los dejamos ahí, para después al final les vamos a desear que tengan un verano feliz, van a caer 80 litros, como no llueva, la que lo espera. Tú sacamos bien, el patrón. De aquí vamos a hacer un giro de 180 grados, menos de 180 grados, porque todo esto conlleva que es la cosecha, y la cosecha que es el aceite. ¿Cómo está el mercado del aceite ahora mismo, Antonio? Pues subiendo, está subiendo. Esta mañana estaba mirando el pull-red y bueno, está subiendo. Lo que pasa que efectivamente cuando hay una gráfica de subida de precio, hay una bajada de venta. Siempre pasa. Este mercado. ¿Lo puedes pasar a la cámara? Pues no sé si se va a ver. Yo lo voy a poner aquí, si se puede ver. Así. Sí. Ahí lo tienes, es que tu cámara es aquí. Esta es mi cámara, ¿no? Sí. Se puede ver, aquí hay una bajada de ventas, en esta parte de aquí, una flechita que hay aquí, una bajada de ventas, y un aumento de precio. Cualquier mercado funciona así. Cuando hay un aumento, cuando hay un retroceso en la oferta, porque se ofrece menos mercancía, y hay una demanda fuerte, pues los precios suben. Curiosamente, en el sector este son simétricas, o sea, son simétricas. Y cuando una curva de precios sube, la curva de ventas de toneladas vendidas baja mucho. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe pues a varias cosas. Una, que ya las bodegas hay menos aceite, el envasador pues ya se ve nervioso, hay un enlace cortito. En principio se hablaba de 1.400.000 toneladas de producción nacional. No, de producción nacional. O sea, perdón, de producción nacional. El enlace muy corto. 100.000 toneladas hablaba. Que 100.000 toneladas es lo que tiene mi cooperativa, la de Alcaudete, la de Porcuna, para envasar el enlace de campaña. O sea, que no es nada, o sea, es prácticamente eso nada. Eso es casi del consumo de socios. Sí, muy poquito. O sea, no, todas las almazaras se quedan con una parte, los envasadores también, para aguantar el tirón hasta que sacan un aceite fresco que pueda ser encabezable con aceite del año anterior para que no amargue mucho, para tener tu producto que no lo rechace el consumidor, y te quedas con un poco de aceite de un año para otro. El enlace del que estamos hablando es un enlace estructural que de un año para otro se tiene, con lo cual a disposición de los envasadores va a haber muy poquito. Esa es la razón por la que hay ese,
ese aumento de precios, con muy poquitas toneladas, se está vendiendo muy poquito, bueno, pues eso no nos viene mal. No nos viene mal porque el precio final de la campaña dará el precio inicial de la campaña que viene y, hombre, pues mejor empezar con más que con menos, siempre. Esto, las perspectivas de ahora mismo también puede influir un poco. Mucho, porque, hombre, en nuestra zona yo creo que el problema lo solucionaremos si llega un buen otoño, pero en otras zonas donde hemos comentado que el endurecimiento de hueso ha llegado más tarde, con la ola de calor y con la falta de agua, probablemente se influya en cosecha y haya un desprendimiento natural de esa aceituna. Es difícil de cuantificar porque, bueno, es complicado porque además va por zona y es difícil, pero sí está influyendo a esto, o sea que el envasador está haciendo una copia de mercancía. También es verdad que había mucho miedo en el retroceso del consumo. Las salidas mensuales se han mantenido fuertes, rondando las 100.000 toneladas todos los meses, y con esas salidas no hay enlace, prácticamente, como hemos comentado, y cada vez está más cerca, ¿no? ¿Qué puede pasar en un futuro? Pues depende. Puede ser que llegue una recogida temprana, haya zonas de Huelva, Sevilla, Córdoba, que empiecen ya en octubre. Eso puede que haga que en dos meses baje el precio, porque habrá aceite fresco. El mercado es un poquito... Lo que sí es un hecho evidente, que esos dientes de sierra no beneficia para nada el precio medio, el precio en general, el mercado del aceite. Vale. Si yo, por ejemplo, comprara zapatillas y un día me costaran 50 euros y al año siguiente 100, pues o vino, o por ejemplo pan, vamos a poner una cosa más cotidiana, pan, azúcar. Si el azúcar, el pan me cuesta 50 céntimos, un euro, y al año siguiente me cuesta 3 euros, digo, joder, macho, pues voy a comer menos pan, porque sale muy caro. Sobre todo en los países donde se están iniciando, ¿no? Sí, pero mira, yo creo que ahí el retroceso del consumo quizá sea menor, porque como hay tanto margen, entre comillas, ¿no? Porque el precio del aceite en esos sitios no lo pone el productor, porque los compran aquí, y es el precio que está el que está, ¿no? Pero claro, allí hay un margen muy grande porque no rota. O sea, una botella de medio litro que cueste 10 euros en Bélgica, es que lleva la botella en la vitrina 6 meses. Entonces, claro, 6 meses ocupar una vitrina en cualquier tienda cuesta dinero. Con lo cual el margen quizá no esté ahí. El margen está, pues, en el comercial que está allí, que está aguantando ese tirón. Si es verdad, por ejemplo, nosotros a nivel de cooperativa, pues a pesar de que hemos sido más caros este año, bastante más caros que otros años, hemos visto un retroceso de consumo, pero no ha sido tan alto. O sea, la gente que quiere nuestro aceite nos sigue comprando. Cuando hablas de que habéis sido más harto, muy poco, ¿no? No es tampoco ningún... A ver, de 2,80 a 3,60, 0,80 frente a 2,80, estamos hablando de un 30%, no sé, las cuentas mejor, pero una tercera parte, cualquier producto que le sube, que le subas de un año para otro ese precio... Pero de ahí para arriba ya sí es peligro, ¿no? Digo, no lo sé, precio. No lo sé. Había mucho miedo este año porque se iba a retroceder el consumo, pero al final hemos visto que no hay ese retroceso. Ha habido retroceso, evidentemente, si no habría aceite para todo el consumidor, correcto. Pero que no ha sido tan alarmante, y de hecho la subida de precios es por una mala previsión de los envasadores, pensando que, bueno, que esto llegaría un momento que el consumidor se retrocedería y no compraría aceite. No sé, se tiene la teoría. Yo no creo que esto perjudique. Es que hay países que están ya plantando no sé cuántos miles o millones de plantas. Eso no perjudica en nada, ¿no? Porque yo creo que al contrario, ¿no? Bueno, si ellos están dando o están sacando aceite, están enseñando, están llevando aceite a esos mercados de ese país, ¿no? Y habrá más consumo. Mi amigo Juan Milar es el que dice esa teoría. Es un gran profesional, de hecho es mi director de tesis doctoral, además, lo cual no voy a decir nada en contra suyo, pero sí, es cierto que donde se produce, se consume. Aquí la pega viene cuando el que produce de forma más eficiente que la que Jaén, ¿vale? El problema viene cuando tú tienes una plantación en Túnez, por ejemplo. Yo, cuando hice el máster de olivar, aceite de oliva, en la Universidad de Jaén, éramos 25 alumnos y había 7 tunecinas. Ahora nos alarmamos de que Túnez tiene 300.000 toneladas, ¿vale? Nos alarmamos ahora, pero ya se sabía. De hecho, en el 2011, que hice yo el máster, ya sabíamos un poco la progresión que iba a tener ese país, ¿no? Túnez, Argentina, Chile, Portugal, sin irnos más lejos, Córdoba,
muchos sitios están produciendo. Siempre el país nuevo que empieza a producir, su propio país, la política de su país hace que se empiece a consumir más aceite, porque está dándole salida a un producto nuevo que está sacando, y eso siempre es bueno. ¿Qué pasa? Cuando Túnez en la progresión nos advertían en el 2011 que en 10 años se pondría al nivel de Jaén, es una amenaza. Efectivamente, el tunecino no va a consumir, va a empezar a exportar todo lo que no consumirá todo lo que produce y empezará a exportar parte de lo que no consume. Ahora mismo, de los 5 continentes, solamente hay varios, hay 2 que no están produciendo más de lo que consumen. Entonces, son las oportunidades que tenemos, pero es verdad que en esos sitios... De ocupar esos mercados. Cuando ya en esos sitios, piensan en la exportación... Claro, una de las fincas más grandes que había en el mundo era en Australia, creo, en Oceanía, uno de los países que no consumía todo lo que producía, mejor dicho, que no producía tanto como consumía, y en ese sitio la finca era de 10.000 hectáreas, pasaba un tren por medio, y eran unas plantaciones intensivas que pueden poner aceite en cualquier mercado a 1,50. Un euro con 50 euros el kilo de aceite. Esa es la amenaza que tenemos en Jaén. En Jaén producimos a 2,40 euros, 2,10 euros y riego, y son los costes de producción que son difíciles de mejorar. Se pueden hacer cosas, pero es difícil de mejorar. Hay que hacer muchas cosas, evidentemente, ¿no? Pero es la amenaza que tenemos. Imaginemos el tema del pan que hemos dicho antes. Imaginemos que de hoy para mañana sale un panadero que produce el mismo pan, pero a mitad de precio. Pues, ¿qué hace el resto de los panaderos? Claro, el problema está ahí. Nosotros podemos vender que aceite de muy buena calidad, pero ellos también lo pueden vender. ¿Por qué? Pues porque además tienen una recolección mecanizada, que empiezan en octubre o noviembre, el aceituno no tiene aceituna de suelo, es todo aceituna del árbol, es todo muy mecanizado. Con esto no quiero decir que quiten puestos de trabajo, porque efectivamente en la recolección hay un aumento de eficiencia por jornalero y kilo. Estamos hablando de que en campaña, en la media en Jaén está en 400, 600 kilos por operario, por trabajador y día y jornada. La gente se puede ir perfectamente a 1.500, 2.000 kilos por persona y jornada. En ese caso son más eficientes que nosotros. El resto del año los trabajos son los mismos. O sea, ellos tienen que hacer incluso algo más, porque tienen más masa forestal, tienen que tratar más, tienen que podar más, tienen que hacer más cosas, pero en campaña somos menos eficientes y además producimos menos, y eso está ahí. Entonces, ¿qué está pasando? En Andalucía, por ejemplo, en Jaén, si hablamos de cultivo intensivo y superintensivo, en Jaén la superficie ocupada es de un 5% de olivar rentable, entre comillas. Pero olivar rentable sin subvención, que es superintensivo e intensivo, es un 5% del olivar que tenemos. Pero es que si miramos en Andalucía, estamos ya en un 25% de olivar intensivo y superintensivo. ¿Y qué está pasando? Pues que se están desplazando las zonas de producción. Ya hay zonas que están produciendo... Como ejemplo, Sevilla, ¿no? Sevilla. En el superintensivo, será porque tienen más agua que nosotros, ¿no? Portugal, claro. También es verdad que aquí pasó una cosa. Hubo un cambio, que a Jaén nos hizo bastante daño. Se nos escapó políticamente y nos dejamos meter el gol, ¿no? Hubo un cambio donde había derechos de algodón, con unos 1.500, 2.000 euros por hectárea, que dejaban de cultivar algodón y ponían olivar. Hacían un cambio de uso y ponían olivar intensivo, súper intensivo, con la rentabilidad que tiene, pero cobrando los derechos de algodón. Pues si ya estamos en una desventaja competitiva muy importante, pues ahí tenemos todavía más problemas. Entonces yo sí creo que deberíamos de plantearnos un poco cómo producimos y cómo deberíamos de ser más eficientes para no perder ese tren, porque, hombre, Jaén tiene unos recursos naturales importantísimos, tiene el mejor clima, tiene la mejor tierra, históricamente se ha demostrado, pero año tras año estamos perdiendo nuestro sello principal de ser los máximos productores de aceite del mundo. Ya hemos visto como Túnez, 300.000 toneladas, y otros sitios que van por el mismo camino. Estas producciones de estos países que produce más que consume, uh-huh, las grandes envasadoras lo captan esto con rapidez, ¿no? Claro, y tienen los canales de comunicación. De todas maneras, sobre esto, hace unos años salió la Interprofesional del Aceite de Oliva y hay unas campañas para promocionar nuestro aceite. Es cierto que cuesta dinero, porque nos están cobrando, creo que es una peseta por kilo de aceite, es dinero. Pero también es verdad que
Yo estaba en contra de eso, precisamente. Pero luego cuando te paras a pensar, dices, bueno, es que España consume 800.000 toneladas, pero produce 1.500.000. Quizá, comercialmente, es muy interesante aumentar el consumo, como he dicho antes, en Bélgica, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido. Porque, y para hacer eso hay que invertir. O sea, y ahí está la Interprofesional, ¿no? Que hace esas campañas. Podemos estar más o menos de acuerdo en lo que dicen, pero que al menos hay una estructura que está mejorando el aumento de consumo de aceite cuando estamos hablando de un país que produce casi el doble de lo que consume, con lo cual hay que exportar casi la mitad de lo que producimos, con lo cual es un problema importante si nosotros no somos capaces de aumentar el consumo en el resto de los sitios. ¿Y seremos capaces alguna vez de en un orden progresivo, aumentar el consumo interior nuestro? El mercado nacional es muy maduro. ¿Y por qué no lo conseguimos? El mercado nacional es muy maduro, es un mercado que ya lleva mucho tiempo, conoce todo el mundo el aceite tiene buena prensa, bueno, pues vale, quizás sea mejor alternativa irse a otros países, donde hay las grasas animales, las mantequillas, pues eso. Claro, también es verdad que es muy difícil cambiar los hábitos alimentarios, ¿no? Pero bueno, cuando hay creo que el aceite de oliva es el 2% de las grasas que se consumen, con lo cual hay mucho margen para poder crecer. Pero yo vuelvo a lo mismo, si hay una empresa que es capaz de producir más barato que nosotros, a 1,50 frente a 2,40, todo lo que hagamos será aumentar el negocio a esta empresa que cada vez va a ganar más dinero. Hay que hacerlo, evidentemente hay que hacerlo, pero no tenemos que perder de vista que deberíamos de ser capaces de mejorar nuestra gestión y nuestras explotaciones para ser más competitivos. El tiempo prácticamente, estoy viendo por el reloj, creo que tiene ya las 9, ¿no? Más o menos. Más o menos. Tiene el coche en el parking, tiene que salir. O me llevas tú a mi casa, alguna vez. Las dos cosas tienen solución, que se quede dentro del coche y te lleva a tu casa, no, o que ya terminamos y recoja el coche. Bueno, fraude. Vale. Sobre el fraude. Vamos, el otro día hubo la presentación de la segunda jornada del aceite de verano, o algo de eso así, que la revista Arcuza lleva a cabo. Y Sánchez de Puerta fue muy, muy, muy tremendo, lo dijo muy claro, ¿no? Oye, pero manejando casi un 50%. ¿Tú qué me dices? Vamos a ver, si hablamos de aceite de oliva, la gente empieza a confundirse. ¿Qué es aceite de oliva? El aceite de oliva es la mezcla de un aceite que es de mala calidad, que es un aceite de oliva virgen lampante, refinado, pasado por una industria química, que se mezcla con un aceite de muy buena calidad que es virgen extra, ¿no? Vale. Bien, pues ahí hay un aceite de oliva que es de mala calidad, bueno, de buena calidad, vamos a hablar que es de buena calidad nutricionalmente hablando, pero organolécticamente hablando es peor que otro. Cuando a un consumidor se le intenta mejorar la cultura sobre el aceite, ya empezamos a marearlo un poquito. Oye, que el aceite de oliva es bueno, pero que hay otro mejor, que es el virgen o el virgen extra, que el virgen para freír, que el virgen extra para tostada, empezamos a marear. El tema del aceite de oliva de siempre ha sido un tema espinoso porque tiene una normativa muy complicada. Hay muchas variedades, cada variedad tiene sus índices de pureza. Hablamos, por ejemplo, de la cera. La cera es un límite de pureza que lo compara con aceite de orujo. El aceite de orujo tiene 400, 500 de cera, ¿no? Y el aceite de oliva, pues tiene, de la oliva virgen que pueda sacar una cooperativa de Jaén, está entre 100, 100 y poco. ¿Qué pasa? Pues que resulta que luego en la tienda te lo encuentras con una cera en 250, 300, rozando los límites. ¿Cómo ha llegado eso así? ¿Cómo se ha fabricado ese aceite? Yo no me voy a meter en jardines que no me corresponden, pero sí es verdad que nos hace mucho daño a los productores. ¿Por qué? Porque cuando un productor intenta vender su producto en una tienda, tiene que estar en los precios de mercado. Y los precios de mercado no los ponemos nosotros, a pesar de ser productores. Eso es triste también, ¿no? Claro, hay dos cosas. Primero, ¿tú crees que con el tiempo se llegará a ponerle el precio del producto? O por lo menos participar en el recorrido de ese mercado y en esos precios. Son dos partes del problema. La primera parte del problema que estábamos comentando, si acaso por hablar de fraude, es difícil de entender que en las cooperativas se esté vendiendo aceite a 3,60 euros el litro y que en las tiendas se venda más barato, cuando nosotros los costes de envasado son los mismos o parecidos que los que puedan tener en una tienda y seguramente tenemos bastante menos margen. ¿Por qué llega ese producto a ese precio en este mercado? Vamos a hablar que es producto reclamo, vamos a hablar
lo que queramos hablar, pero no se entiende. Cuando uno compra, como hemos comentado muchas veces, una fruta a un hortelano, cuando llega a la tienda ha cuadruplicado o quintuplicado su precio, porque la fruta es la fruta y no tiene mucha más manipulación, ¿vale? En el caso del aceite es curioso que las cooperativas vendamos más caro que las tiendas. Cuando muchas veces dicen que las cooperativas tenemos que salir al mercado, a ver qué herramientas tenemos para poder salir al mercado, porque muchas veces nos enfrentamos... Sí, se lo encuentra el cliente a un precio inferior, nos enfrentamos en la grande superficie. Claro, nos enfrentamos a un precio que si quieres entrar, como ha pasado a cooperativas de segundo grado, si quieres entrar, tienes que pasarte por unos precios que son peores que los que puedes conseguir con un granel. Independientemente de que tú tengas una estrategia de venta de aceite de mucha calidad a buen precio. Pero eso es un segmento de mercado muy pequeñito. O sea, eso es un 2%, un 3% de lo que se vende de aceite. Y ahí viene entonces la pregunta que se hace muchas veces, que dice, bueno, ¿y para eso hacen una cooperativa? ¿Para vender el aceite más caro, no? La cooperativa. Cuando no es la realidad esa, ni mucho menos. Vamos a ver, las cooperativas de primer grado, como la que yo trabajo, pues nuestro... Y toda la de la provincia. Nuestra misión fundamental es facilitarle todo lo posible al agricultor sus tareas. Y mejorarle sus cuentas de explotación. La cooperativa tiene que cuidar, principalmente, de procesar con esmero el fruto que tiene, el fruto que le trae su agricultor. En primer lugar, clasificarlo, luego procesarlo, obtener la máxima cantidad de aceite con la máxima calidad, y luego vender en la lonja, que estamos todos, y que la política que por lo menos sigue mi cooperativa es vender cada 3 meses, cada 2 meses, cada mes, una parte. ¿Que está el precio bueno? Más parte. ¿Que está a precio bajo? Menos parte. ¿Por qué? Porque es muy arriesgado y es casi de locos especular con el aceite, porque este mercado no lo controla los productores, lo controla los envasadores. Los envasadores pueden hacer algo así, si son muy grandes, pero los productores no pueden. Antonio, tiempo, ¿verdad? ¿Llegará el momento, y tú consideras, te lo pregunto, que a corto plazo hay una ley o tiene que existir una ley donde se regule eso el precio y lo que es en sí el fraude del aceite de oliva? Ha habido muchas alternativas, muchas iniciativas. ¿Tu opinión en cuanto a esto? Yo soy muy pesimista. Yo llevo trabajando en esto ya casi 20 años. Tú y muchos más, es que... Casi 20 años y no lo he visto. Si es cierto, por ejemplo, volviendo a la otra parte del problema, hemos hablado del fraude, entre comillas, ahora vamos a hablar de otra cosa, otra parte del problema, que es la fuerza que tiene un envasador y la fuerza que tiene una gran distribución, ¿no? Evidentemente, cuando uno se pone a ver los canales de comercialización de aceite de oliva, ve pues, que hay tres distribuidoras de alimentos, casi ya dos, principalmente Mercadona, con marcas de distribución propias, incluso ya haciendo coaliciones con envasadores como Sovena, y Sovena ya casi fabricando. Con perdón de la palabra, ¿se va a tragar todo lo tragable? Sovena este año ya tiene una iniciativa, que es de plantar muchísimas hectáreas en la zona de, creo que es Castro del Río, por aquí cerca, para tener pues, 200.000 toneladas propias de aceite, con lo cual ya también es productor, ¿vale? Entonces, imagínate tú una cooperativa frente a ese monstruo, ¿no? Claro, las cooperativas tienen que estar más unidas, evidentemente, cuando tú tienes... Es que las cooperativas todas unidas serían un monstruo enfrente de... Claro. Claro, ¿qué pasa? Pues que muchas veces tenemos que empezar a unir las cooperativas del mismo municipio para poder empezar a ponernos de acuerdo. Y no había hecho eso la de la misma comarca, y no había hecho eso la de la provincia, y no había hecho eso pues la de la autonomía. Oye, el primer paso, y ahora ya sí que nos vamos, el primer paso, unir las cooperativas del pueblo. Sí, sí. Eso es fácil, porque vosotros lo habéis hecho. Fácil no es, pero es muy rentable. Esperaba que me dijera que sí. No, fácil no es. Fácil no es porque... No es fácil, pero bueno, se puede hacer porque lo había hecho. Sí, por supuesto. Y lo ha hecho Villanueva de la Reina. Por supuesto, sí, sí. De hecho, hay varios ejemplos y el que lo hace, luego los resultados se cantan. El siguiente paso tampoco será fácil, pero se puede hacer. Claro. Además, es un objetivo muy sencillo. Oye, ¿qué queremos? Vender esto más caro. Así de sencillo. Cuando los objetivos son simples, mira qué sencillo. Está diciendo muy claro, Antonio. Es muy sencillo. Hay que, para vender un poco más caro el aceite, hay que, si no se puede vender más caro, lo que habrá que bajar es los gastos. Y de esa manera, habrá que hacer las dos cosas. Las dos cosas. Habrá que hacer las venderlo dos caro y bajar los gastos. Antonio, te voy a recordar que, no sé, la hora es las 9 y cuarto, me quedan 10 minutos. Te voy a recordar que cuando íbamos a iniciar el programa, me decía, ¿tú te crees que tenemos tema para cubrir esto? Pues no ha faltado tiempo.
y estoy viendo que te vas a quedar fuera. Gracias por tu disponibilidad hacia las cámaras de Canal 45. Al final, para el agricultor, para el olivarero, porque esto va todo para ellos. Su grado de pesimismo ahora mismo se lo has convertido un poco. Yo sí, hay que esperar a otoño. Hay que esperar. Entonces ya ahora mismo ese grado de pesimismo se va a elevar. Solamente lo que deseamos desde las cámaras de Canal 45, y aprovecho personalmente yo, que oye, que tengáis un verano menos caluroso que hasta ahora. Si podáis, pues no sé, ir algún día a la playa o algo, también es bueno. Si no nos mojamos, pero unos pescaditos si nos comemos, también es bueno. Más optimista, pasarlo bien, las personas mayores siempre. Recordad que tenemos ya mismo el concurso de huertos familiares. Antonio, contamos contigo, ¿no? Yo siempre, no, además muy agradecido. Es dieta mediterránea, dieta mediterránea, aceite de oliva virgen, y a lo mejor Cooperativa San Roque en algo también podemos contar. Por supuesto que sí. Como he aprovechado aquí la cámara y ¡plah! Lo ha dicho. Sí. Repito, gracias por todo. Bueno, antes de finalizar yo, Antonio, yo te dejo la cámara y dile al agricultor, aparte de que ya eso, no sé, desde tu experiencia, desde pues tu nada, punto de vista. Que hay que ser optimista, que el verano va a ser muy seco, como todos los veranos, pero el olivo está preparado para eso. Entonces, lo que sí es cierto, que el que tenga agua, que riegue poco y a menudo. Y el que no tenga agua, pues como todos los demás, a rezar a que llueva cuando llegue septiembre. Yo antes de despedirme, voy a poner a la cámara, este trabajo es de Antonio. Este trabajo, hoy no, por supuesto, porque esto tiene tema. Que es jornada técnica de rentabilidad del olivar de Jaén. Es un trabajo que Antonio ha llevado a cabo. Yo primero me lo voy a tragar entero y después le iré consultando y lo sacaremos aquí. Repito, pasadlo bien. Sea un poco más optimista y nos vemos dentro de unos días. Gracias. Y van a bajar las temperaturas en agosto. Y va a llover en septiembre. Venga, pasadlo bien. Gracias.